tema de licencias, ya sea de construcción o de giros, y así sucesivamente todo tipo de capas de información que el municipio vaya generando, pero que el sistema, por esta plataforma, las empiece a condensar en un solo, en un todo. Perfecto. Muy bien, entonces comentarles, no asistió ningún proveedor a la junta declaratoria ahora. Vamos a publicar directamente la pregunta que nos contestas y te daré sentada directamente. Muchas gracias, pues ahorita hacemos la acta de la orden del día y la firmamos todo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Adelante. Muy bien, pues damos lectura al acta. Junta declaratoria de la licitación ADQ, diagonal LPL, diagonal 2021, diagonal 2019, para la contratación de un despacho externo contable para la devolución del impuesto al valor agregado del IVA del presente y anteriores ejercicios fiscales del municipio de Tepoztlán de Morelos, Jalisco. Siendo las 10 horas del día 9 de agosto de 2019, en la sala de juntas de la Dirección de Probidad de Tepoztlán de Morelos, Jalisco, y con fundamento en el artículo 63, fracción primera de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenación y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como el artículo 163 y 165 del Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Servicios para el municipio de Tepoztlán de Morelos, Jalisco, se dio iniciada la Junta Declaratoria de la Licitación Pública Local ADQ, diagonal LPL, diagonal 2021, diagonal 2019, contratación de un despacho externo contable para la devolución del impuesto al valor agregado del IVA del presente y anteriores ejercicios fiscales del municipio de Tepoztlán de Morelos, Jalisco. Estando presentes los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones, la ciudadana Norma del Carmen Orozco González, regidora presidente del Comité de Adquisiciones, el ciudadano Espiridión Rodríguez Velázquez, en representación del titular del órgano interno de control, el licenciado José de Jesús Mauricio Vargas Gámez, asesor jurídico y vocal permanente del H Comité de Adquisiciones, el maestro José María Gómez Martín, encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero, el licenciado Fernando Plasencia Íñiguez, director de Proveeduría Municipal. La bienvenida estuvo a cargo de la presidente del Comité de Adquisiciones, la rectora Norma del Carmen Orozco González, quien mencionó que no se recibieron preguntas mediante el anexo 2 de las bases del correo electrónico de la Dirección de Proveeduría. Asimismo, se asienta que no se presentó a ningún proveedor. Estando presente el encargado de la Hacienda Municipal, el tesorero, el maestro José María Gómez Martín, como área requiriente para contestar las preguntas recibidas respecto de los aspectos técnicos de la convocatoria para el desarrollo de la presente licitación. Y no habiendo asistido a la Junta Aclaratoria ningún proveedor y siendo las 10:05 horas, se dio por terminada la sesión de cumplimiento con lo estipulado en la calendarización de la licitación pública local ADQ, diagonal LPL, diagonal 021, diagonal 2019, invitado a todos los interesados a presentar sus propuestas el próximo martes 13 de agosto del año en curso, en punto de las 8:30 horas, en la instalación de la sala de juntas de la Dirección de Probidad Municipal. Es una consideración. Muy bien. La paso para sus firmas. El expediente completo, ¿sí? Sí, claro. Sí. Perdón, sí. ¿Quiere leerlo o algo? ¿O no, claro? No, nada más porque yo traigo los documentos, bueno, unas que me das el relato de esa, de la número 19. Okay. Perfecto. Sí. Pero, sí. Pero, sí. Pero, sí. Pero, sí.